Exilio es una expulsión. Lo que pasa es que no significa necesariamente muerte. Me preocupa especialmente el caso de Telemadrid, porque además se está mutilando un derecho de los ciudadanos. Porque yo, los medios públicos, fundamentalmente lo que garantizan o tienen que garantizar es el derecho a la información. Ni siquiera la libertad de expresión de los trabajadores. Esa libertad de expresión de los trabajadores es la misma que tienen que tener cualquier otro ciudadano. Pero sí, los medios públicos están obligados a garantizar ese derecho a la información que los medios privados no tienen necesariamente por qué dar. En el caso de Telemadrid, yo creo que se puede hablar de exilio. No tiene nada que ver con el franquismo, desde luego, pero sí es un exilio que tiene que ver con la política y con la ideología. Desde luego, esta expulsión de los trabajadores de Telemadrid ha sido por motivos de limpieza, para evitar que una serie de profesionales ejerzan una obligación y un derecho, que es el de dar información a los ciudadanos. A mí los 800 y pico despidos de los trabajadores de Telemadrid me preocupa lo mismo que 800 y pico despidos que haya en cualquier otro sector productivo. Todo este nuevo formato que han propuesto de 200 trabajadores, una televisión con 200 trabajadores, está exclusivamente pensado para dar un soporte a una especie de vocero del poder, que es en lo que ellos quieren convertir los informativos. En Telemadrid, como en otros medios públicos de otras comunidades, lo que ha quedado claro es que estos señores juegan con pólvora del rey. Bueno, se llamaba pólvora del rey cuando eran los caudales del rey. Ahora es la pólvora de los ciudadanos. La actual dirección del Partido Popular, y en concreto la presidencia de Madrid, llevada por el gobierno del Partido Popular en Madrid, lo que ha demostrado es un absoluto desprecio por esa necesidad de información que tienen, esa exigencia de información que tienen los ciudadanos. La imputación del director de Telemadrid, no solo por los despidos improcedentes, que eso es un problema de derecho laboral, ¿no? Hay otro mucho más grave, que es esta cuestión de privatizar, de deslocalizar los servicios públicos, que en eso se parece mucho a lo que están haciendo con la sanidad. Quien desprecia los medios públicos, como está despreciando en estos momentos el gobierno de mayoría del PP en Madrid, está cometiendo un atentado serio contra la democracia. Bueno, aquella decisión relacionada con el asunto del doctor Montes y de toda la gente que trabajaba con él fue más bien de un ciudadano, aunque yo tenía la fortuna de tener más fácil acceso a los medios de prensa que los que puede tener otro ciudadano normal, ¿no? Fue un ejercicio de impudor, era algo demasiado íntimo, pero pensé que podía tener una influencia importante en cómo la gente que no se ha visto en una situación así pudiera llegar a entender bien qué significa lo de la muerte digna, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo sí sirvió, es decir, tuvo una repercusión importante, y creo que aquello sirvió para ayudar a la lucha de los profesionales que estaban aplicando un principio que simplemente era un principio de decencia. Como siempre, lo mejor que puede hacer el periodista es informar. Y cuando se informa de verdad sobre cosas como las que están sucediendo en torno a Telemadrid, desde luego se hace daño a ese poder soberbio y gratuito que ejercen esta gente. En España, los periodistas quizá hacemos poco,
Es posible, pero sobre todo quien hace poco son los medios. Los medios muchas veces tienen ataduras, los medios privados tienen ataduras que les hacen no meterse en determinados asuntos. Por eso es lo que realza la necesidad de que haya medios públicos. Y en eso insisto, los medios públicos sobre todo lo que tienen que hacer es garantizar el derecho a la información. Bueno, aquí pasa que hay una cierta impunidad cuando políticos se permiten el lujo de no dar respuesta a los periodistas. En ese caso, los periodistas somos mediadores entre la sociedad y la política. El no, el dar ruedas de prensa, que no son ruedas de prensa, son simplemente comunicados, es una falta de respeto a los ciudadanos y un ataque al derecho de los ciudadanos a conocer qué está sucediendo. Y si hay una rueda de prensa que es sin preguntas o que las preguntas no se contestan realmente, los periodistas deberíamos levantarnos y marcharnos. Yo creo que el Estado no debe ser el encargado de la memoria histórica, es decir, de contarnos la historia. Yo lo único que sí creo que tenía que haber hecho el Estado, y eso fue, creo, un fallo del gobierno de Zapatero, es haberse dedicado a enterrar decentemente a todos los muertos. Lo demás ya me parece todo bastante discutible. Es evidente que se está desarbolando un tipo de Estado, con el desarbolamiento de la sanidad, que vamos a ver hasta qué punto lo consiguen. Yo soy bastante optimista con movimientos como el de la marea blanca o el de la marea verde en la educación. Soy optimista también con lo que estáis haciendo los trabajadores de Telemadrid. Yo creo que estas cosas sirven. En España el verbo dimitir se utiliza muy poco, salvo cuando es para otros. A mí me encantaría que alguna vez se produjera esa situación en que un responsable político que actúe irresponsablemente con su política, tuviera que hacer frente con su patrimonio a las barbaridades que han cometido. Yo no sé si en estos momentos hubiera otras elecciones, volvería a sacar una mayoría absoluta el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, cosa que me resulta indignante cuando la mayoría social no la tiene. Quiero decir que la gente se abstiene, o bien porque no encuentra las opciones adecuadas, o bien por pereza, o bien por desconfianza, la gente que votaría contra los que ahora mismo nos gobiernan mal, no vota. No tenemos ni idea de lo que va a suceder. Yo veo Italia y no me alegro de un cierto multipartidismo, porque veo el Movimiento 5 Estrellas y me inquieta mucho. Me inquieta mucho este populismo fácil y completamente negativo. Yo creo que ninguna conquista democrática es irreversible, pero tampoco, ni mucho menos, son irreversibles los ataques a la democracia.